Estimados amigos y hermanos, seguimos adelante, llegando ya casi al final de los temas de profecía. No hemos hecho un estudio, hemos simplemente presentado una panorámica de la profecía bíblica y hoy avanzamos para situarnos en lo que se considera, se llama técnicamente, el reino milenial de Cristo en la tierra. Llamo vuestra atención a un texto de los muchos que podríamos seleccionar, no solo del Nuevo, sino del Antiguo Testamento, sobre el reino del Mesías aquí en la tierra, y lo leemos en Isaías, en el capítulo 11, versículos 1 al 16. Dice así la palabra del Señor: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Israel, de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. El texto de la profecía habla de un reinado admirable y notaréis que, entre otras cosas, se dice que se producirá un cambio tremendo de la situación de la tierra, en donde la ferocidad de los animales luchando unos contra otros se extingue y donde habrá paz absoluta entre ellos y paz natural aquí en la tierra por la transformación que el poder de Dios y el reino de Cristo, su Hijo, efectuará aquí en la tierra. La panorámica es simple y sencilla, todos la recordaréis. Comenzamos estudiando lo que la profecía determina sobre el decurso de la historia en los últimos 7 años de la humanidad. Hemos hablado de el gobierno, de los gobiernos, de los grupos militares y políticos en el mundo. Hemos visto cómo Satanás está procurando y procurará intensamente entonces que un hombre surgido por su influencia personal, por su poder, bajo su control, se siente en el lugar que corresponde a Dios y sea adorado como Dios. Y todo ese conflicto tremendo de los últimos 7 años se producirá y traerá un trauma tremendo en la tierra hasta que Cristo Jesús, el Señor, interviene, desciende del cielo, limpia la tierra de oposición contra Dios. Hay un juicio para Israel y otro juicio para las naciones. Y en ese juicio, en esos dos juicios, hay una selección de gente. Unos que son tomados y echados para siempre en las tinieblas de afuera y otros que pasan para disfrutar del reino de los cielos. Este reino de los cielos, el milenio, aparece en varios lugares, pero de forma muy especial en el libro de Apocalipsis, donde con insistencia se habla de 1000 años, 1000 años, 1000 años. Y en esa insistencia del libro de Apocalipsis tenemos que entender con toda claridad que el milenio va a ser una realidad aquí en la tierra. Capítulo 20 del libro de Apocalipsis, versículo
versículo 2, prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo, y lo ató por 1000 años, lo arrojó al abismo, poco más adelante, para que no engañase a las naciones hasta que sean cumplidos 1000 años. Versículo 4, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Versículo 6, al final, las últimas frases, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años, y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de la prisión. Por tanto, hay una insistencia, una reiteración tremenda que no permite alegorizar el pasaje. Tenemos que entenderlo como está. 1000 años son 1000 años. Algunos entienden que ese es el número perfectísimo, que habla del reino eterno de Dios. Y 1000 para ellos, para los que interpretan así, es simplemente 10 por 10 por 10. Como 10 es el número completo, 10 por 10 por 10 es el número completísimo, absolutamente perfecto y completo. Pero la profecía del Antiguo Testamento habla de un tiempo de paz y de bonanza en la tierra y el cumplimiento de promesas que Dios había hecho a Israel en todo el amplio sentido, tanto en el de la posesión de tierra como el de una persona que se sienta en el reino de David, etcétera, etcétera. Y esto tiene que corresponder y corresponde al reino milenial de Jesucristo. Satanás ha querido durante toda la historia colocar su reino y gobernar con poder y autoridad al margen de Dios sobre los hombres, sobre los seres, sobre las naciones de la tierra. Ha conseguido parcialmente ese propósito. Y cuando Cristo viene al mundo y es tentado por Satanás, Satanás le habla de los reinos del mundo y de su gloria y le dice: son míos, porque a mí me fueron entregados y yo te los doy. No hace falta una discusión violenta entre nosotros ni una obra que tú vas a realizar. ¿Quieres los reinos? Simplemente ajústate a mi proyecto. Esa idea de que si te pones de rodillas y me adoras es una forma de expresar la obediencia a un plan diferente al plan de Dios. Y claro está, Jesús, el Señor, no transige por eso, lógicamente, sería pecar, Cristo no puede pecar. Pero Cristo recibe el nombre que es sobre todo nombre, para que bajo el nombre, bajo la autoridad de Cristo, toda lengua confiese que Jesús es el Señor y toda rodilla se doble ante su autoridad. Esto no ha ocurrido. No ocurre, pero ocurrirá. Cuando Cristo Jesús, el Señor, con el poder y autoridad que le corresponden por ser Dios hombre, venga para establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Sigo mis notas para no olvidarme de lo que quiero comentar en estos momentos. Y en primer lugar quiero hablaros de que hay un anuncio angélico que anticipa la realidad del reino de Dios, del reino de los cielos, en la persona de Jesucristo, en el gobierno de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 11, versículos 15 al 17. Apocalipsis 11, 15 al 17. Dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante del trono de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Notad que ahí la expresión está, aunque es una profecía del futuro, se da como un hecho consumado, porque lo que Dios ha determinado va a cumplirse. Es una consumación total del plan de Dios. Dios va orientando la historia hacia la realidad de su reino, literal, real, material, aquí en la tierra, en un tiempo, en un periodo de 1000 años. Esto lleva a nuestro pensamiento el cumplimiento profético del Salmo 2, en donde el salmista dice, hablando palabra del Señor o en el nombre del Señor: yo he puesto mi rey sobre Sion, mi monte santo. Pero también en el Salmo 2 dice: pídeme y te daré
por posesión tuya, por heredad tuya, los reinos, las naciones de la tierra. Y tú la regirás con vara de hierro, hablando proféticamente del Mesías, del reino mesiánico de Jesucristo aquí en la tierra. Ahora, notad un cambio de panorama total. El agitador del mundo, el promotor del pecado, el amante de la mentira, el padre del engaño, aquel que busca la muerte como diversión predilecta, perdonad expresado que lo exprese de esta manera, Satanás va a ser atado por Dios, sujeto, retenido durante un tiempo. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. De modo que simbólicamente se nos dice que Satanás es atado y arrojado, colocado en el lugar donde Dios tiene sujetos a ángeles impíos, a pecadores angelicales empedernidos. De manera que Satanás va a ser eliminado del entorno de la tierra. ¿Para qué? El propósito de Dios, con el propósito con que Dios hace esto, es para que no engañe ya a las naciones. De manera que hay una realidad. No hay oposición contra Dios. Satanás es atado y no está tentando y provocando a las gentes para que se levanten contra Dios, y se establece un reino de paz después de que también la tierra ha sido limpia de todos aquellos que no han creído en Cristo. Quiero que entendamos bien esto. Al reino milenial de Jesucristo entran solo gente salva. Y lo había dicho a Nicodemo. Si no naces de nuevo, ni entras ni ves el reino. Por tanto, solo los salvos entran ahí. Los salvos que tienen la dotación del Espíritu Santo, porque ahí hay un nuevo pacto que se cumplirá en esplendor en ese tiempo donde Dios pone su Espíritu en el corazón de las personas, y sin tentaciones, sin problemas vinculados con la caída orientada, arrastrada por la tentación en el pecado, sin ese problema, el mundo será un mundo sometido, sujeto voluntariamente a Dios, disfrutando plenamente de su bendición. Ahora, ¿para qué el milenio? Cuando vamos a la Biblia encontramos que Dios ha establecido una serie de compromisos, algunos llaman pactos, llamémoslo de esta manera, con gente que tiene que ver con el pueblo de Israel. Dios llamó a Abraham y Dios le dijo a Abraham: mira, Abraham, todo el territorio que está debajo de la planta de tu pie se lo voy a dar a ti y a tu descendencia. Más adelante Dios establece las fronteras de esa tierra que Él regala a la descendencia de Abraham, no por derecho especial, sino porque en soberanía así lo ha determinado. Desde el gran río Éufrates hasta el mar occidental y hasta el arroyo al sur de Egipto, todo ese territorio era para Israel. Cuando Israel conquistó la tierra, no expulsó totalmente a sus enemigos. Primeramente Dios dice, para que además le sirvan de entrenamiento a los nuevos en cuestiones de guerra. Pero terminó eso siendo un problema muy serio, un descalabro grande, puesto que hicieron alianzas con los pueblos, se mezclaron con ellos, adoraron a sus dioses, etcétera, etcétera. Dios no ha cumplido plenamente lo que prometió Abraham. Pero aunque el pueblo sea infiel, Dios permanece fiel. Y Dios prometió darle la tierra completa en esa posesión establecida en la Escritura, y no lo ha hecho aún, queda por cumplir la promesa. Por tanto, el milenio va a ser la confirmación, el resultado, la aplicación del pacto con Abraham. Pero un poco más adelante, un descendiente de Abraham, el rey David, recibió también una promesa de parte de Dios. Y Dios dijo a David: mira, David, de tu descendencia habrá siempre uno que se siente en el trono. Y finalmente habrá un reino eterno.
en el cual un descendiente tuyo va a ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cuando es anunciado el nacimiento de Cristo, el ángel habla de esto a María. Va a recibir, será grande, Dios le va a dar el reino de David y va a ser un reino para siempre. ¿Se ha cumplido esto? No. No se ha cumplido, indudablemente, la línea de descendencia desde David hasta el Mesías se ha mantenido, Dios ha cumplido esa promesa. Ahora Jesucristo el Señor fue recogido en el cielo, lo hemos visto también simbólicamente cuando el dragón trata de arrebatarlo y es llevado a la presencia del Señor, pero el reino que prometió a David no lo ha tenido nunca, ni siquiera el más grande de los reyes en territorio, que fue Salomón. Pero Dios ha dicho, será así. Y ese cumplimiento de un reino terrenal en donde un descendiente de David, ¿quién es el descendiente de David? Jesucristo, se sentará y gobernará, tendrá cumplimiento en el milenio. Dios prometió a la nación entera de Israel la posesión de toda esa tierra. Abraham solamente tuvo un trocito de tierra, David no consiguió y su descendencia no consiguió sentarse definitivamente, establemente sobre el territorio, y Dios promete a la nación un territorio, y esa promesa no nacional no ha sido cumplida todavía, pero va a ser cumplida durante el reino milenial de Jesucristo. Pero hay algo más. Dios ha establecido el nuevo pacto, y el nuevo pacto no es un asunto del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento. Dios habla de la transformación, de la regeneración de los que creen. El nuevo pacto, aunque está dado en un entorno para Israel, es un convenio, una propuesta, una resolución, un decreto divino que alcanza a todo aquel que cree. Porque el salvo por gracia mediante la fe es también regenerado. Y ese nuevo pacto va a gobernar, a estar presente, a funcionar en plenitud durante el reino milenial de Jesucristo, en donde el Espíritu Santo estará en plenitud en todos aquellos que entren a ese reino. Por tanto, ¿es necesario el milenio? Sí, es necesario para el cumplimiento de los pactos y de las promesas que Dios ha establecido ya en el Antiguo Testamento. Segunda cuestión, ¿cómo va a ser el milenio en relación con Satanás? Ya hemos dicho antes, Apocalipsis 21 al 3, que Satanás va a ser atado, va a estar sujeto, y va a estar sujeto con la autoridad de Dios, y el que es el Dios de este siglo va a estar inhabilitado para actuar en el tiempo del reino de Dios en la tierra. Por tanto, la mentira va a desaparecer, el amor va a manifestarse, la obediencia va a ser un hecho, porque Satanás no va a actuar durante todo el tiempo que dura el reino milenial de Jesucristo. Avanzo un punto más. El milenio en relación con Cristo. Todo cuanto ocurra en el reino va a estar relacionado con el rey. Y todas las bendiciones se van a producir por su mediación. No podemos olvidar que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo tiene muchos títulos distintos en la Biblia para el milenio. Todos aquellos que estáis bajando las notas que están en el principio del programa, de la serie, y cuando comienza el programa, podéis analizar los muchos nombres que se le dan a Cristo. Yo no voy a ocuparme de ellos todos ahora mismo, tendríamos necesidad de una semana más solamente para verlos, pero a Cristo se le llama el renuevo, es decir, el que nace de la descendencia de David, el que surge aquí en la tierra, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, se le llama Jehová de los ejércitos en Isaías 24, en Isaías 52 se le llama tu Dios, en Jeremías 23, Jehová, justicia nuestra,
En Isaías 25, 9 se le llama Jehová, en Daniel 7 el Altísimo y así sucesivamente, el Hijo del Hombre, el Tallo Tierno, el Rey, el Juez, el Legislador, el Redentor, el Sol de Justicia, el que abre caminos, el Pastor, perfecto, lo que tú quieras, hay un montón de títulos que se dan a Cristo para que entendamos la enorme dimensión que va a manifestar aquel que está gobernando y reinando en la tierra. Ahora, la manifestación de Cristo en el milenio va a ser evidentemente notoria. En primer lugar, va a ser manifestado como el hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque la promesa nacional primera dada a Israel tenía que ver con Abraham. Y la Biblia dijo a Abraham que de la descendencia suya, referido a Cristo, según Pablo enseña en Gálatas, de la descendencia de Abraham habría alguien que sería la bendición para todas las naciones. Por tanto, en esa manifestación de Cristo como el Hijo de Abraham se condensa, se expresa la bendición suprema que Dios da a las naciones en Cristo Jesús. Ahora, Cristo también aparece en el milenio como el Hijo de David, el Rey. Y esto cumple el pacto dado o establecido con David y será el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Apocalipsis capítulo 19, en donde el Rey de Reyes se manifestará. Y notad que la Biblia, que se escribe para responder a la pregunta ¿quién es el soberano?, termina contestándola al final en el último de los libros, cuando dice nuestro Dios reina. Ahora, Cristo se presenta también como el Hijo de Dios. Y siendo el Hijo de Dios, Dios en unidad con el Padre y con el Espíritu Santo, es digno de ser adorado. Y la adoración de las naciones durante todo ese tiempo se orienta a aquel que ha sido designado por Dios como Hijo Suyo, manifestado como Hijo Suyo, y que es eternamente engendrado por el Padre, es Dios de dioses en la unidad con el Padre y con el Espíritu Santo, único Dios verdadero como el Padre y como el Espíritu Santo. Y este Dios manifestado en carne presente aquí en la tierra recibirá la adoración que corresponde a su condición divina. En el Señor se va a resumir varias cosas: la gloria de un gobierno admirable, la gloria de una herencia admirable, la gloria de una casa y de un trono, y la gloria del reino. El carácter del milenio. Si todo esto que vemos escapa de nuestra comprensión hoy en día por el entorno al que estamos habituados, si vas a la Biblia verás que el carácter espiritual del milenio es una verdadera alentadora esperanza. Es un reino de justicia. ¿Por qué? Entre otras cosas porque solo los justificados son admitidos al reino. No entra ningún pecador no creyente al reino de los cielos, al reino de Dios. Y el rey operará y obrará justicia. Notad que una de las descripciones que se hace de él es que la justicia es el ceñidor, el cinturón de sus vestidos. Por tanto, la justicia rodeará todos los actos del rey. ¿Por qué? Porque una de las perfecciones de Dios es la justicia. Dios es justo. No solo es justo, es que Dios es justicia. Y nosotros hemos sido hechos justicia de Dios en Cristo. Por tanto, la justicia va a manifestarse en la tierra. ¿Te imaginas lo que será eso? En un entorno de injusticia como el que nosotros vivimos, en un entorno en donde los mismos jueces no son justos, en un entorno donde la injusticia es el pan nuestro de cada día, tendremos una experiencia de justicia. Será un reino de obediencia, porque el Espíritu de Dios conducirá el corazón de los que han entrado al milenio para orientarlos a la obediencia conforme al nuevo pacto. Dice Dios, pondré mi espíritu en sus corazones y haré que guarden mis mandamientos y cumplan mis preceptos y los pongan por obra. Quiero recordaros algo, hermanos queridos. La vida de santidad y de obediencia no es asunto de voluntad humana y de fuerza humana. Es acción de Dios en el corazón del creyente. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer
por su buena voluntad. Basta ya de humanismo y centremos nuestro respeto a aquel que es soberano y glorioso Dios y hace en nosotros una obra que solamente Él puede hacer. Será un reino de santidad y será un reino en donde la plenitud del Espíritu se manifieste. ¿Cuántas veces soñamos con vivir vidas en el poder, en la plenitud del Espíritu? ¿Cuántas veces soñamos en que el Espíritu controle al pueblo de Dios y conduzca la obra de Dios? ¿Cuántas veces anhelamos que el Espíritu conduzca tu vida y la mía? En el milenio será un tiempo de plenitud espiritual. Algo más. Las características generales del milenio: será un tiempo de paz. Las guerras han terminado y cesarán para siempre durante todo aquel tiempo. Será un tiempo de gozo. No olvidemos que en la plenitud del Espíritu, una de las manifestaciones del fruto del Espíritu es el gozo. Será un tiempo de santidad, porque primeramente ajenos a las tentaciones de Satanás, regenerados por el Espíritu Santo de Dios, viviremos en una disposición de santidad. Será un tiempo de consuelo, donde Dios opera consuelo definitivo a los creyentes, a las personas que estén allí. Un tiempo de justicia, que ya hemos visto, y un tiempo de remoción de la maldición de la tierra. Notad que el apóstol Pablo enseña en la carta a los romanos que a causa del pecado toda la creación gime a una y está con dolores de parto. Y entonces se produce el cambio. Y notad que lo que leímos en Isaías 11, los animales más feroces juegan los unos con los otros, están juntos, el niño toma, puede jugar en la cueva del áspid, el león y el oso pacen hierba, toman hierba también como los bueyes. Y dice que no hará daño en mi santo monte, dice el Señor. ¡Qué bendición tan gigantesca! No podemos ni imaginarlo siquiera. Habrá una larga preservación de vida, porque en el milenio el hombre retorna al origen de los años. Fijaros que dice ahí en el texto bíblico que no habrá niño que no cumpla 100 años y que el pecador que muera a los 100 años será considerado como maldito. Luego, la muerte durante ese tiempo será simplemente la ejecución de una disciplina de Dios por algún acto incorrecto de alguna persona. Longevidad restaurada, reproducción, trabajo abundante. Me llama la atención algo, geográficamente hablando, el aumento de luz en el milenio. Y lo tienes en Isaías capítulo 10. Perdón, capítulo 30 y versículo 26. Isaías 30, 26. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol siete veces mayor, como la luz de siete días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Probablemente por este incremento de luz habrá multiplicación de las cosechas y nadie tendrá necesidad de nada. Todos tendrán lo suficiente para su alimentación y su vida. Este problema del virus que está en nuestro entorno, que nos ha metido en las casas, ha eliminado el 90% de la circulación de automóviles y de aviones. Y podemos levantar el cielo, los ojos al cielo y ver un cielo sin corrupción. Ver un cielo despejado. En el milenio, la luz del sol alumbrará la admirable tierra renovada en donde podremos disfrutar del Señor. Y esto abre una puerta al estado eterno, que será, si el Señor lo permite, nuestro último tema, nuestro siguiente, próximo, último tema de esta serie de profecía. Pongo ahí el gráfico que tiene que ver con el milenio y la nueva creación para que podáis observar todo lo que hemos visto hasta este momento.
En primer lugar está, como notáis ahí en el gráfico, las bodas del Cordero, la venida de Cristo a la tierra con poder y gloria, el establecimiento del reino milenial, y va proyectándose hacia el gran trono blanco, que será el último gran juicio antes de cielos nuevos y tierra nueva, para entrar definitivamente en la dimensión admirable de la gloria que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros después de transcurrido el milenio. Ahora, ¿anhelas esto? ¿Sientes la ilusión de vivir en un tiempo de paz, de orden, de tranquilidad, de comunión, de amistad aquí en la tierra? Porque vendremos con Cristo a la tierra. ¿Sientes la ilusión de que nadie hable mal de otro, que todos se amen entrañablemente? ¿Sientes la ilusión de una reunión de creyentes delante del Señor, alabándole y adorándole permanentemente? ¿Sientes esta ilusión? ¿Por qué no comenzamos hoy los creyentes a vivir de este modo? ¿Por qué no vamos a la presencia del Señor y pedimos al Señor, Señor, renuévame, transfórmame, cámbiame? ¿Por qué no pedimos al Señor, Señor, queremos vivir en la plenitud de tu Espíritu para que obedezcamos tus palabras y el amor tuyo llene nuestros corazones y seamos impelidos a amarnos entrañablemente los unos con los otros? Oh, mis hermanos queridos, no tenemos ningún tipo de disculpa para mantenernos en la intransigencia de vida, en la limitación del amor, en la búsqueda de la paz, en la manifestación entrañable del bienestar de los unos para con los otros, porque ese es el proyecto que Dios tiene para el futuro. Que el Señor de gracia llene nuestros corazones y cautive nuestras mentes para vivir conforme a su voluntad, antes de que Él venga a buscarnos, y disfrutar luego con Él de este glorioso tiempo aquí en la tierra, en donde nuestro Señor será amado, honrado y adorado. A Él sea la gloria.